Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 34 ya del curso de programación en JavaScript. Por favor, si te está gustando y te está haciendo útil este contenido, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Eh, muy bien. Pues ya llevamos 34 clases con la del día de hoy y pues vaya que hemos generado bastante contenido. Y uno de, eh, de los comentarios frecuentes que veo... Eh, en los comentarios, valga la redundancia, que me dejan en el canal de YouTube, incluso en algunas otras redes sociales donde estoy activo y comparto como Twitter, es que me dicen, oye John, el curso está genial, explicas muy bien, los conceptos son muy entendibles, pero siento que te quedas a nivel de teoría. ¿Qué pasa cuando yo ya necesito aplicar esos conceptos que has este, explicado en tu curso? ¿No? Entonces muchos de ustedes me pedían, John, Haz ejercicios, déjanos ejercicios de tarea. Y bueno, pues John los ha escuchado. Y justamente eh, a partir de esta clase, y yo creo que unas 5 o 6, 7, no sé la verdad, eh, voy a ir midiendo más o menos el nivel de complejidad de los ejercicios y les iré dejando, no sé, unos 3, 4, 5 ejercicios por clase. Entonces, mientras eh, pasamos, digamos que llegamos a la clase de ayer, fue eh, los módulos. Eh, el concepto de los módulos en JavaScript. A partir de ahorita <coughs> vamos a romper un poco la dinámica. Eh, las siguientes clases van a ser de ejercicios. Ahora, ¿cómo va a ser esta dinámica? Bueno, pues eh, miren, de hecho ya les tengo preparados aquí. El día de hoy les voy a dejar cuatro ejercicios y por favor, calma, calma. Este, puede ser que digan, ay, espérate, quiero tomar anot eh, anotación de estos ejercicios. No se preocupen, en cada video de ejercicios prácticos, en la descripción del video al que pertenezcan esos ejercicios, ustedes van a encontrar justamente, pues eh, ya, digamos, el planteamiento del problema que les propongo, ¿sí? Entonces, eh, no se preocupen, no, pongan, no le pongan pausa, ¿sí? Eh, más bien, váyanse a la descripción. Y si tú no sabes eh, qué es la descripción de los videos de YouTube, pues muy sencillo. Abres un video en YouTube y mira, es, después del título, esta es la descripción, ¿no? Entonces aquí le das en mostrar más y eh, en esa área donde, pues, los creadores de contenidos ponemos enlaces, descripciones, ¿sí? Ahí es donde yo te voy a dejar los planteamientos, este a resolver, sí. Entonces, en este caso, ya en este video puedes ir ahora mismo a esa zona de descripción y ahí vas a encontrar los primeros cuatro ejercicios. Por ejemplo. Vamos a leer el primero simplemente. Ahorita voy a tratar, voy a, a ocupar un poco de espacio en este ejercicio, en este video, para que en los siguientes videos ya va a ser más eh, fluido todo, ¿no? Ahorita te explico. Entonces, por ejemplo, mira, aquí te planteo cuatro ejercicios. Por ejemplo, el primero dice: programa una función que cuente el número de caracteres de una cadena de texto. Por ejemplo, y te doy un ejemplo de cómo tendría que ser, eh, o sea, qué, qué parámetros tendría que recibir. Por ejemplo, mira, el nombre de mi función. Hola Mundo, ¿no? Está recibiendo una cadena de texto. Y pues como tienen que contar el número de caracteres, va a devolver 10, ¿no? Porque Hola Mundo, contando el espacio en blanco, tiene 10 caracteres. Y ustedes me podrán decir, ay, John, eso está súper fácil porque lo saco con la propiedad length de las cadenas de texto. Ups, incluso creo que ya les di la respuesta. Pero lo interesante aquí sería, ¿qué pasa si en lugar de mandarte una cadena de texto, te mando un objeto, o te mando un arreglo, o te mando un nombre, de un nombre, un número. ¿sí? Entonces puede ser que ahí. Ya, como no estás recibiendo el tipo de dato que tú esperabas, pues entonces este, lo interesante aquí es que no solo resuelven el problema como tal, sino traten de programar todos esos escenarios, digamos, todas esas excepciones en las cuales, eh, pues como ahorita se los explico, ¿no? Si a lo mejor no te mete una cadena de texto y te mete un objeto, pues puede ser que ahí ya la propiedad length te marque un error. Entonces traten de validar la entrada de los datos que está recibiendo su función para asegurarse de que efectivamente están recibiendo el tipo de valor que su función espera. Y si ustedes hacen eso, pues van a ver que su función está del, del número uno, pues ya no, más, ya no nada más va a ser un cadena.length. ¿Sí? De hecho, si ustedes tratan de hacer todos los ejercicios que en estos videos yo les voy a estar proponiendo de esa manera, se van a dar cuenta que incluso van a tirar más líneas de código eh, en todo esto que tiene que ver con validación de recibir el dato correcto que como tal ya lo que implica programar las líneas de código para resolver el problema. ¿sí? Entonces yo los invito a que traten de hacer las validaciones. Eh, pues más posibles, ¿no? Para que evitar pues ese tipo de excepciones. Sí. Ahora con los videos que hasta al momento, bueno, pues este he preparado en el curso. Creo que estás perfectamente preparado a nivel teórico para este emprender estos ejercicios. Obviamente que estos los ejercicios de hoy están, digamos que sencillos. Conforme vayan pasando los días, voy a ir aumentando la complejidad. Y ahora, eh, pues por ejemplo eh, ya, si, si te das cuenta, eh, si lees estos cuatro ejercicios tienen que ver con cadenas de texto, entonces a lo mejor te sería muy útil volver a repasar esos videos en los cuales vimos cadenas de texto, por ejemplo, el número 5 y el número 6, ¿no? Cadenas de texto y template string. Ahora, no solo te quedes con el contenido del video, recuerda que al inicio de este curso yo te enseñé a utilizar la documentación de Mozilla Developer Network. Entonces, por ejemplo, mira, el segundo... Eh, ejercicio del, de este video dice: programa una función que te devuelva el texto recor recortado según el número de caracteres indicados. Es decir, yo te mando una cadena hola mundo y te digo cuatro, y entonces tú me vas a devolver hola. Es decir, he troceado, he cortado la cadena de texto y solo devuelvo los primeros cuatro caracteres. Entonces, a lo mejor en los videos de cadenas de texto, como de hecho, como en cualquiera de los videos, yo te. Sobre todo que tiene que ver con, con, con tipos de datos, yo te dije, sería imposible. O sería o este, un video muy tedioso o pues me alargaría con muchos videos y yo tratara de mostrarte todos los métodos y todas las propiedades que tienen los diferentes tipos de datos y los diferentes tipos de objetos en JavaScript. Pero por eso te enseñé a utilizar correctamente la documentación. Entonces te puedes ir, por ejemplo, a JavaScript. Ya sabemos que estos primeros cuatro ejercicios tienen que ver con cadenas de texto. Yo aquí busco eh, la documentación de String. Aquí está. Y mira que aquí están todas las propiedades, que en este caso es el prototipo y la propiedad length, que con ese resuelves el primer ejercicio, pero mira, vienen todos los métodos, entonces ya te tocará investigar qué método es el que te va a servir para justamente trocear y cortar hasta cierto número de caracteres la cadena de texto, ¿sí? Ahora, puede ser que la solución que yo te dé sea una, pero puede ser que tú hayas resuelto este el ejercicio de otra manera. Recuerda que en la programación no hay verdades absolutas. Entonces, también te invito a que en los comentarios de cada video, yo te invito a que compartas tus soluciones. Eh, ¿En qué manera puedes eh, compartir tus, tus, este, tus, tus ejercicios? Bueno, pues, recuerda que siempre puedes crear una cuenta de GitHub, ¿no? Puedes crear un repositorio o un GIST, que es como un pues este un shortcut de código sí y entonces este pues podrías aquí no por ejemplo creas un repositorio copias la url de tu repositorio y no los dejas como comentario sí o puedes utilizar otro tipo de plataformas como por ejemplo sandbox o codepen en la cual pues tú mira eh, son plataformas que te permiten tener código frontend sí eh, en este caso, pues no utilizarías HTML ni CSS, simplemente la parte del JavaScript. Cuando tú generes tu cuenta en CodePen, bueno, pues te, te, eh, cuando generes cada, cada, cada ejercicio que tú generes, lo puedes generar en un pen. Lo copias aquí la URL y de igual manera nos compartes tus respuestas para que yo pues, pueda revisar eh, en la medida eh, de lo posible, ¿no? Este, pues cómo va su evolución y para que también entre ustedes, porque pues no nada más es que, que, que dependan de, de lo que yo les diga, entre ustedes se ayuden y puedan ir comparando uno con otro sus ejercicios, ¿sale? Entonces, este, <coughs> pues esa sería la manera de estar compartiendo. Eh, sus respuestas, ¿sí? Y bueno, pues por esta clase creo que sería todo, ¿sí? Todo. ¿Qué? Esperaban que les resolviera así nomás estos primeros cuatro ejercicios que va ya van a encontrar en la descripción. Mm, ustedes me pidieron ejercicios, ahí tienen sus ejercicios. ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, pues en esta clase ya les di toda la información necesaria. Este. Si tú ya vienes del futuro y ya en la lista de reproducción de YouTube tú ves que están todos los videos del curso terminado, pues lo único que te invito es que antes de que vean los comentarios de la gente que ya puso ahí sus soluciones, le, este, antes de que pases al siguiente video, pues sí te invito a que trates de resolver esos ejercicios por ti. Una vez que ya los hayas resuelto, que digas, no, ¿sabes qué? Este ya de plano, o sea, no sé ni cómo, bueno, entonces ahora sí pasas al siguiente video. Y si son de los bienaventurados que me están acompañando en el momento en el que estoy eh, grabando un video diario de lunes a viernes de este curso, bueno, pues van a tener 24 horas, porque el día de mañana, a la hora que se estrenan todos los videos de este curso de JavaScript, estará el siguiente video. Y en el siguiente video. ¿Cuál va a ser la dinámica? Ah, estos cuatro ejercicios que les, dej les he dejado de tarea en este video, los voy a resolverles, voy a dar mi solución en ese video y en la descripción de ese video van a encontrar los siguientes ejercicios y así sucesivamente hasta terminar todos los ejercicios que les he... Eh, preparado con mucho cariño. ¿sí? Espero que este, pues les guste ¿no? esta manera de interactuar con los ejercicios para que puedan aplicar todos esos conceptos que ya hemos visto en la teoría, pero con ejercicios prácticos. Entonces, eh, pues nuevamente no me queda más que invitarlos a compartir este curso para que lleguemos a más gente, para que YouTube lo posicione en su algoritmo para que se dé a conocer más. Y por favor, si no te has suscrito y te está siendo útil mi contenido, te invito a que te suscribas, por favor, porque eso me ayuda muchísimo. Denle like a los videos, porque eso también ayuda al posicionamiento. Y activa la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Y bueno, ¿qué? Ya, chuchu. Pónganse a resolver esos ejercicios de programación. ¿Sí? Yo voy a estar por aquí, me voy a tomar mi cafecito. Al fin y al cabo... Hoy no les voy a dar nada, ¿sí? Ya, pónganse a trabajar. Yo por aquí estaré escuchando música.